¿Cuándo considera la Junta de Castilla y León que va a estar terminado el nuevo aparcamiento del Hospital de Palencia y cómo van a gestionar el mismo? Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues nuestra previsión es que el aparcamiento esté construido en un periodo de 7 meses, tal como figura en el contrato suscrito con la empresa que debe realizar esa importante obra del bloque técnico e inicialmente del aparcamiento, y la forma de gestión será la misma que venimos, como venimos gestionando el actual aparcamiento del Hospital del Río Carrión de Palencia. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Pablos Lavajo. Gracias. Si no lo he entendido mal, señor consejero, el aparcamiento de Palencia va a ser gratuito, porque se está gestionando, como se está gestionando el actual, se supone que va a ser gratuito. Eso no corresponde ni responde a las últimas declaraciones suyas en los medios de comunicación, suyas o de los el Partido Popular de Palencia, donde decían primero que iba a ser de pago, después se decía que iba a ser gratuito mientras estuviera construyendo el bloque técnico y que luego ya se vería. La verdad es que con este tema, señor consejero, se ha encontrado usted un problema en Palencia, porque mientras los palentinos hemos aguantado estoicamente retrasos e incumplimientos en la cuestión de la construcción del nuevo hospital, pues esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. Es verdad que quizá el aparcamiento no sea el gran problema de la sanidad palentina, pero sí que es verdad que ha indignado a los palentinos el saber que lo único que tenían claro es que tenían que pagar por construir, por aparcar en ese aparcamiento. Y es que este aparcamiento tiene una historia, porque como bien sabrá usted, los terrenos fueron expropiados por el Ayuntamiento de la capital con dinero público, casi 1 millón de euros, terrenos que luego fueron puestos a disposición de la Junta de Castilla y León para hacer ese aparcamiento. Y claro, lo que no se entiende en Palencia es que algo que se ha expropiado con dinero público vaya a ser luego puesto a disposición por la Junta de Castilla y León a una empresa para que haga negocio con los palentinos que tienen que aparcar en el hospital. Y la verdad que hay un consenso generalizado, yo creo que es de las veces que más consenso he visto en la ciudadanía de Palencia. Las organizaciones sindicales, vecinales, los consumidores, los partidos políticos, incluso el Partido Popular, en los ayuntamientos rechazan de plano que los palentinos tengan que pagar en el hospital. ¿Por qué no lo entienden? Porque creen que simplemente es afán recaudatorio y un negocio para no se sabe qué empresa. También se están presentando mociones en todos los ayuntamientos que se están aprobando por unanimidad, incluso, como ya le digo, por el Partido Popular. Y también hay un acuerdo unánime, en este caso, en todos los ciudadanos de Palencia, los de la capital y los de la provincia. Lo que quieren de verdad los ciudadanos de Palencia es saber cuándo van a tener de verdad un hospital nuevo, cuándo van a tener unas infraestructuras adecuadas sanitarias. Y lo que quieren pedirle es ese compromiso, porque, señor consejero, es urgente. Es urgente porque si hasta hace poco denunciábamos aquí que los enfermos de cáncer de Palencia tenían que viajar para darse el tratamiento, resulta que ahora parece ser que también los enfermos de diálisis tienen que viajar. Con lo cual le digo, señor consejero, comprométase con Palencia, pero comprométase de verdad en esas infraestructuras sanitarias que son ya urgentes. Y también comprométase aquí de que ese parking, ese aparcamiento va a ser gratuito, pero indefinidamente. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Fíjese, dice usted que tal vez, que quizá, dice textualmente, no sea el gran problema de la sanidad de Palencia, pero parece que es, para usted que lo trae aquí, parece como si este fuera el gran problema de la sanidad de Palencia. Fíjese, yo estoy satisfecho de que hablemos de esta cuestión. Soy como el consejero de Educación, me alegro de que me haga esta pregunta mucho. Entre otras cosas porque eso deduzco que en general la sanidad en Palencia está funcionando razonablemente bien. Que efectivamente hay un retraso en el desarrollo de la nueva infraestructura hospitalaria, del nuevo hospital. Pero fíjese, señoría, qué flaca memoria tiene usted. Ya sabe usted ha hablado de cesión de solar, de expropiaciones.
pero tiene flaca memoria, porque durante algunos años, año tras año, el Ayuntamiento de Palencia fue incapaz de poner suelo para que pudiéramos hacer el nuevo hospital de Palencia. Parece que eso se le olvida. Y usted dice que sufre los retrasos. No sé cómo lo interioriza eso, el sufrir a partir de decisiones que toma su grupo parlamentario o su equivalente en Palencia. Para mí lo importante es que el desarrollo de la sanidad en Palencia es adecuado. También debo decirle que un parking nunca es gratuito. Nunca. Alguien tiene que construirlo. Y esto no lo debería usted olvidar. Y esta vez lo va a construir, se va a construir con presupuestos de la sanidad. Y es algo que tal vez deberíamos debatir. Si los presupuestos que esta Cámara determina y asigna a la sanidad pública deben utilizarse en gran medida para construir parkings. ¿No le parece a usted que eso es algo extraño? ¿No sería mejor dedicarlo a construir, a contratar profesionales, a renovar tecnología? Pues a lo mejor en algún momento, si hubiera un poco más de sensatez, podríamos valorarlo. Y claro, ¿cómo no van a, qué van a decir los ciudadanos? ¿Que prefieren hacer una aportación disuasoria para un parking o no hacerla? Pues lógicamente todos van a decir lo mismo, evidentemente. Yo lo que le puedo decir es que yo he tenido algunas reuniones con algunas entidades, con el Ayuntamiento de Palencia, con la Diputación de Palencia, conozco esas valoraciones, pero no se le olvide usted eso. El parking no es gratuito, cuesta construirlo y este parking se va a gestionar, ya se lo he dicho, de la misma manera que venimos gestionando el actual parking del hospital. Es decir, no va a tener coste para los ciudadanos, para los pacientes ni para los profesionales. Muchas gracias.